Para entrar de lleno en lo que es el tema de la anticoncepción del adolescente, pues me gustaría que revisáramos o retomáramos algunos conceptos que son desde luego importantes, que nosotros debemos sin duda tomar en cuenta siempre que un adolescente nos consulta para la prescripción de un anticonceptivo. Entonces, en primer lugar, desde luego, tendremos que identificar y conocer los cambios en el desarrollo psicosocial que van a estar inmersos en esta etapa de la vida. Saber y poder también interrogar y detectar oportuna y adecuadamente las conductas de riesgo que van inmersas en esta etapa de la vida. Conocer desde luego también que existe un marco legal para esta consejería y para la prescripción ya de anticoncepción en adolescentes, y que es una necesidad que nosotros como pediatras conozcamos este contexto, porque pues a diferencia de lo que ocurría en años anteriores, el hecho de que nosotros no queramos meternos en esos problemas o digamos, no, pues mejor yo lo esquivo, ¿verdad? Yo no soy el experto, le doy la vuelta, no prescribo el anticonceptivo, quiero de comentarles que es ya finalmente, perdón, una falta, el hecho de que nosotros no brindemos la asesoría y el tratamiento, ¿ok? Entonces, identificar también los elementos que van a determinar, muy importante, la elección y la adherencia de este método anticonceptivo en adolescentes. Muy importante, porque como vamos a ver más adelante, si nosotros revisamos las tasas de efectividad, para la mayoría de los métodos anticonceptivos, las tasas están reportadas muy altas. Para todos tienen tasas arriba de prácticamente todo lo que es hormonal, 99%. El problema va a estar en que justamente en esta etapa nos enfrentamos a ciertas características propias donde tiene que desde luego ser un factor primordial en la elección si este adolescente se va a adherir y va a llevar un buen seguimiento de este método. Y conocer los criterios médicos de elegibilidad y las recomendaciones actuales que están emitidas por la Organización Mundial de la Salud, cuya última revisión está dada por el Comité de Expertos en el 2015. Entonces, comentarles un poco por qué es hoy por hoy el embarazo adolescente un problema de salud pública en toda Latinoamérica y desde luego nuestro país, pues no se queda atrás. Miren ustedes cómo, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición realizada en el 2012, encontramos algunas diferencias interesantes en relación a la que se realizó en el 2006. Y miren ustedes, en México se detectó que incrementó el porcentaje de adolescentes que iniciaron la vida sexual en esta etapa de la vida, desde un 15% que se reportó en la encuesta del 2006 hasta un 23% en esta del 2012. Sin embargo, incrementó también el conocimiento de los métodos anticonceptivos. Hasta un 90% de nuestra población adolescente sabe y conoce que existen los métodos anticonceptivos, ¿no? Entonces, esto es interesante, ¿por qué? Porque miren ustedes, la cifra de actividad sexual no protegida disminuyó también, desde tasas tan altas como un 80% hasta cifras menores a 33% aproximadamente por ciento. Entonces, ¿por qué a pesar de que incrementó el conocimiento en los métodos y nuestros adolescentes están iniciando su primera actividad sexual de una forma protegida, por qué a pesar de eso, miren ustedes cómo el total de adolescentes, hasta más de la mitad, reportó haber estado embarazada alguna vez? Entonces, esto es algo preocupante porque nosotros como profesionales entonces nos encontramos entre la disyuntiva y el problema de qué está sucediendo si nuestros adolescentes saben que existen los métodos y los conocen. Pues aquí vienen algunas situaciones. Como ya les mencionaba, los altos niveles de embarazo adolescente es un problema de salud pública. De acuerdo al INEGI, más o menos alrededor del 2011, la tasa de nacimientos por año se reportó en 4.5 millones de niños. Y de esos 4.5, más o menos más de 500,000 fueron de adolescentes menores a 19 años. Entonces, sin duda, sigue siendo un problema pues que va a la alza y que debe a nosotros motivarnos, ¿no? Entonces, en esta etapa, ya mencionábamos, ¿qué es la particularidad?
Pues que este es un grupo considerado por la Organización Mundial de la Salud como especialmente vulnerable. ¿Y por qué razón? ¿Por qué nuestros adolescentes son un grupo especialmente vulnerable? Pues ya mencionábamos al inicio de la charla que porque hay características y cambios propios de la edad en la maduración psicosocial, ¿verdad? En la adquisición de funciones o las llamadas tareas del adolescente, donde van a adquirir independencia, autonomía, identidad, ¿no? Entonces, la adolescencia se va a dividir en tres grupos, en tres fases, perdón, y de esta, miren ustedes, la intermedia que va a oscilar entre los 14 y 16 años es en donde mayormente en Latinoamérica y en nuestro país están iniciando los adolescentes su vida sexual o su primera relación sexual. ¿Y qué pasa con esta etapa? Esta va a ser una etapa que, por desarrollo social o psicosocial, va a representar el máximo conflicto con los padres, ¿no? Vamos a estar peleados con los padres. Va a haber una actitud de oposicionismo, desde luego impulsividad, sensación de omnipotencia. Y ello conlleva, desde luego, a que el adolescente tenga una falta en la percepción del riesgo, es decir, a mí no me va a pasar, el adolescente se cree invencible, ¿no? A él no le va a pasar. Y justamente por eso es que se considera un grupo especialmente vulnerable. Y más aún si sumamos nosotros ciertas conductas de riesgo, como cual, sobre todo que el patrón sexual de ellos es algo que se llama monogamia secuencial. ¿Qué es eso? Pues que ellos empiezan a tener sus experiencias sexuales o la actividad sexual con una pareja, sí, pero es la pareja a la que aman en ese momento. Lamentablemente esa pareja deja de ser amada en los siguientes 3 a 6 meses, ¿verdad? Y continúan con la pareja que sigue. Generalmente es un coito inesperado y le sumamos además en muchos de ellos otros factores como es el consumo de drogas, el alcohol, lo que da desde luego un impacto para que ocurran menores tasas de cumplimiento del uso de anticonceptivos. Miren ustedes, se reportan tasas menores al 50% de continuidad, que es lo más importante, y hablábamos en nuestro de la efectividad, después de un año de uso. Entonces, en este contexto, ¿cuáles serían las consecuencias en la salud sexual y reproductiva en el adolescente? Pues ya mencionábamos, ¿no? El próximo tema, no vamos a ahondar mucho en eso, es embarazo adolescente. Desde luego son embarazos no planeados y no deseados, con una mayor morbimortalidad materno-fetal a esta edad y que las lleva incluso en ocasiones a abortos clandestinos, que tienen impacto en complicaciones serias a veces, con un impacto en su fertilidad futura y lo que ya mencionaba el doctor en la charla previa, incremento en las infecciones de transmisión sexual. Y también, por supuesto, a la par, algunas otras alteraciones en el ámbito psicosocial, en la esfera psicosocial, que son la depresión, ansiedad, la delincuencia juvenil, suicidio o disfunción sexual. Entonces, algo que tenemos que analizar ya como pediatras y mientras más pronto nos lo metamos a la cabeza y lo comprendamos, va a ser mejor que nuestros adolescentes, ya mencionaba el doctor, lo mejor es la abstinencia, sí, lamentablemente no la practican, ¿verdad? Entonces, ellos tienen derecho a salud sexual y a salud reproductiva. Y esto es un derecho que ya está avalado también, desde luego, por la Organización Mundial, por todos los principales tratados, normas oficiales nacionales, convenios y tratados internacionales. Entonces, la salud sexual se va a definir como el estado de bienestar físico, mental y social en relación a la sexualidad, no solo a que haya una ausencia de enfermedad o disfunción, miren ustedes cómo claramente menciona aquí bienestar. Y a la par, la salud reproductiva es el estado de bienestar físico, mental y social con la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria, sin riesgos de procrear y la libertad, desde luego, de decidir hacerlo cuando así ellos pues lo decidan, ¿verdad? Perdón, aquí está. Entonces, ya mencionábamos que ellos tienen derecho a acceder a estos servicios de salud en los que ellos reciban información y consejería. Pero lo importante aquí es que esta consejería sea de calidad, que los orientemos adecuadamente para que ellos en función de eso puedan tomar las mejores decisiones acerca de su vida sexual, de en qué momento, de cómo y de cuándo van a tener hijos, ¿no? Del espaciamiento, por supuesto, en función de su salud sexual
y reproductiva. Entonces, para ello, me permití traerles esta imagen, donde miren ustedes, hay una norma que establece ya las disposiciones para otorgar servicios de planificación familiar. Y esto rige para unidades de atención médica de primer nivel, de segundo nivel y, bueno, por supuesto, también de tercer nivel, ¿no? Y entonces dice claramente la norma, la o el menor de edad tendrá la facultad de decidir en forma informada sobre su salud sexual y reproductiva con base en el marco legal que le protege, por lo que el personal de salud deberá brindar los servicios, fíjense cómo dice, deberá, lo que les mencionaba al inicio, el caer en una omisión no nos exime de la responsabilidad que tenemos para con ellos, ¿no? Deberá brindar los servicios de planificación familiar sin condición alguna. Y algo muy importante, no se requerirá la presencia o el acompañamiento de alguna persona. Entonces, el hecho de pensar o de creer que porque son menores de edad o que porque no vienen acompañados del papá o la mamá o no hay un adulto que nos firme, no podemos darles los anticonceptivos, estamos en un error, ¿ok? Y esta es la norma, como ya les decía, que lo establece. ¿A qué sí nos debemos apegar? Pues a que nosotros demos una consejería adecuada y que esta adolescente nos firme un consentimiento informado. Y aquí en este lado están justamente de dónde erogan todas estas recomendaciones. La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que está publicado en el Diario Oficial de la Federación. La última actualización es en agosto del 2010, la norma oficial mexicana desde el 93 para los servicios de planificación familiar con modificación en mayo del 2004, código de bioética para el personal de salud y código de ética para servidores públicos, ¿de acuerdo? La última actualización para esta norma es julio del 2014. Esta es el consentimiento informado al que yo les hacía alusión hace un momento, ¿no? Entonces dice formato para recibir la consejería sobre salud sexual y reproductiva, en el grupo etario, fíjense cómo dice, de 10 a 19 años, que para la Organización Mundial de la Salud, pues es el grupo al que hace referencia como adolescencia, ¿no? Y bueno, aquí ya menciona, ¿no? Por este medio yo, el nombre del adolescente, manifiesta su elección de que recibió la consejería, de que va a recibir el tratamiento, y bueno, eso es finalmente, ¿no? La firma. Eso sí, deben de cuidar de que siempre exista, ¿ok? Eso sí, debe existir, estar integrado en una nota médica, en un expediente médico, y eso sí, desde luego, nos brinda a nosotros cierto margen de protección, ¿ok? Entonces, ¿qué sería lo ideal? Bueno, que en el transcurso de esta etapa el adolescente va a adquirir habilidades para la vida que nos van a permitir a nosotros que exista esta famosa adherencia de la que hablábamos a los métodos, ¿no? Que ya mencionábamos, que son las famosas tareas del adolescente, que son autonomía, independencia, la autoestima, la comunicación efectiva, que exista un apoyo parental en forma ideal, y también mencionábamos el identificar conductas de riesgo, cuáles son las más importantes, pobreza, disfunción familiar, carencia afectiva, baja autoestima, deserción escolar, el hecho de que el adolescente no tenga un proyecto de vida, ¿ok? Eso también, por supuesto. Y ya mencionábamos el consumo de drogas. ¿De qué va a depender, la adherencia a estos métodos anticonceptivos? Bueno, pues idóneamente los requisitos que debe cumplir un método anticonceptivo para esta edad son que sea efectivo, que se va a medir la efectividad por el grado de protección, medido por el porcentaje de fracasos, que sea muy importante, reversible, que tenga tolerancia, que este adolescente tolere los efectos colaterales descritos para cada uno de estos métodos y muy importante, lo más importante tal vez de todo, que lo acepte, que esté convencido, que haya motivación, que la información sea adecuada y esto se va a dar de acuerdo a muchas situaciones, sobre todo al contexto cultural, al grado de educativo, al contexto social, a creencias, son muchas cosas. Por ello la consejería pues sí nos demanda tiempo. Ahora, ¿cómo vamos a nosotros, a partir de qué se va a elegir el método? Bueno, muy importante, siempre tendremos que hacer un adecuado interrogatorio y una adecuada historia clínica, que sigue siendo, no ha dejado de ser, la herramienta más importante para nosotros,
para identificar problemas o factores de riesgo. Entonces, antecedentes patológicos, la situación familiar, ya mencionábamos los factores socioculturales. También importante preguntarle cuáles son las prioridades del paciente y de su pareja. Descartar contraindicaciones, vamos a ver más adelante. Prácticamente para el grupo de adolescentes no hay ninguna contraindicación cuando son sanos. Prácticamente no existe ninguna, a excepción de ciertas consideraciones médicas que vamos a evaluar, como son algunos factores de riesgo cardiovascular, tabaquismo, obesidad, diabetes, dislipidemias, migrañas o antecedentes de algún evento vascular. ¿Okay? Y estos son los criterios médicos de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud, de los que yo les hablaba hace un momento, la última revisión actualizados en el 2015, y se van a dividir en 4 categorías. ¿Okay? Entonces, podríamos decir, categoría 1, aquí nos dicen que es una condición para la que no hay ninguna restricción en el uso de este método, ninguna. ¿Okay? Categoría 2 nos dice, es una condición donde puede haber ciertas consideraciones, pero las ventajas de usar el método siempre van a sobrepasar los riesgos teóricos o los riesgos probados. Para la categoría 3, decimos que es una condición donde los riesgos teóricos o probados pesan más que las ventajas de prescribir ese método. Y para la categoría 4, es una condición que va a representar un riesgo de salud inadmisible si nosotros sometemos a ese paciente a la ingesta de ese método. Entonces, resumiendo, podríamos decir, cuando ustedes revisen esto, podríamos decir categoría 1 y 2, en verde, usarlo. Categoría 3 y 4, consideraciones especiales, preferentemente optar por otro método. Entonces, ¿para qué nos van a servir estos criterios? Pues son guías que nos van a apoyar a nosotros, nos van a proveer de orientación acerca de si las personas que padecen determinadas condiciones o afecciones médicas pueden usar determinados métodos anticonceptivos de forma segura y eficaz. Hoy por hoy los anticonceptivos hormonales siguen siendo los medicamentos más estudiados en todo el planeta. ¿Okay? Van a proporcionar una guía basada en evidencias sólidas, científicas, en función de eso se emiten recomendaciones, que proporcionan un adecuado margen de seguridad para proteger a los usuarios contra potenciales efectos adversos de estos anticonceptivos. Y podríamos decir que, a excepción de la esterilización quirúrgica, todos los métodos que sean apropiados para los adultos sanos, lo extrapolamos también a los adolescentes sanos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer una rápida revisión de cuáles son los principales métodos que tenemos al alcance, sobre todo en el sector salud, y al alcance también comercialmente. Pues desde luego empezaremos a mencionar los métodos de barrera, que algo muy importante es comentar que de entrada siempre los debemos de recomendar en los adolescentes. ¿Por qué? Ya mencionaba el doctor en la charla pasada, prevención de infecciones de transmisión sexual, que no nos va a otorgar ningún otro método. ¿Ok? Entonces, el condón masculino es sin duda el más usado, y aquí hay algunas consideraciones, miren ustedes cómo ponemos, en uso correcto y consistente. ¿Por qué se habla de uso correcto, de uso típico, de uso perfecto? Yo les mencionaba que para la mayoría de los anticonceptivos, sobre todo de orden hormonal, las tasas de efectividad reportadas en uso perfecto son por arriba del 99.5%. ¿Cuál es el problema con este grupo etario, con nuestros adolescentes? Que desafortunadamente el uso perfecto no existe o no se da, ¿de acuerdo? Entonces aquí casi siempre hablamos de uso típico, uso correcto, ¿ok? Entonces se reportan tasas de 3 por cada 100 embarazos en los primeros 12 meses de uso y en uso normal hasta 14%. Y los factores, desde luego, a tomar en cuenta, pues el adecuado uso, ya mencionábamos, la adecuada colocación, el costo, el acceso, eventualmente una alergia al látex, no habiendo la opción de poliuretano, pero prácticamente siempre es un método que debemos nosotros recomendar, ¿ok? La anticoncepción de emergencia, que hay que decirlo, no es un método para usarlo como método anticonceptivo a mediano o a largo plazo, solamente está indicado cuando ocurrió una relación no protegida o se presentó una rotura del preservativo. ¿Okay? Son las píldoras famosas del día siguiente, en nuestro país post-day, post-inor, que básicamente están compuestas a base de progestágenos, que es el nevonorgestrel,
y hay presentaciones de 1.5 y 0.75 miligramos con una y dos tabletas. La efectividad se va a basar desde luego en las primeras 72 horas, pues es donde se reportan las tasas más altas de efectividad, con los efectos secundarios de náusea, vómito, sangrado, mastodinia, cefalea o amenorrea. Muy importante aquí, recomendado a nuestro adolescente que si tras haber ingerido la anticoncepción de emergencia no se presenta la menstruación en las próximas siguientes 3 semanas, tendrá desde luego que hacerse una prueba de embarazo, ¿ok? Y también que si llegara a vomitar el hormonal, tiene que, en los siguientes 30 minutos, tiene que volver a tomarlo, ¿ok? El yu de cobre también está descrito. Y el acetato de ulipristal, que hoy por hoy es el método más efectivo como anticoncepción de emergencia, sin embargo no disponible en forma comercial aún en nuestro país. Tenemos a los altamente recurridos anticonceptivos orales, que son los de uso más común, que estos van a estar conformados por un estrógeno, habitualmente las dosis en el sector salud, los que tenemos disponibles comercialmente también son 30 microgramos de estrógeno y 150 microgramos de progestágeno. El estrógeno generalmente es etinil estradiol y el progestágeno varía, puede ser levonorgestrel, desogestrel o algunos con acción antiandrogénica más potente como ciproterona, drospirenona. Ajá. Los principales efectos secundarios, por lo cual las tasas de seguimiento, de tolerancia bajan en nuestro grupo de adolescentes, son náusea, cefalea, hipersensibilidad mamaria, ¿ok? Beneficios adicionales, por supuesto, también alivio en la dismenorrea, por disminución en la esteroidogénesis ovárica, sobre todo androgénica, disminución del acné, también descrito como una terapia alternativa en síndrome premenstrual. Y miren ustedes, en adolescentes anticonceptivos orales es categoría 1 de la OMS, ¿ok? No hay restricción, en adolescentes sanas. Tenemos los inyectables, que están compuestos igualmente, combinados con un estrógeno, que es el valerianato estradiol, un progestágeno, que actualmente es el enantato de noretisterona, o algún progestágeno solo también, ¿ok? Que es el acetato de medroxiprogesterona, o el depo-provera, que es el de depósito. Y aquí la primera dosis se aplica en el día 1 del ciclo, y posteriormente en este inicial, que es el de aplicación mensual, cada 30 días. En este segundo, que solamente es el de progestágeno, es que el que llamamos de depósito, es de aplicación trimensual. Este nos va a generar supresión gonadotrófica, anovulación y amenorrea como efectos secundarios, ¿ok? Por ello, se describen altas tasas de discontinuación por estos efectos secundarios. Y también muchos estudios, en relación a si en función de la supresión estrogénica gonadotrófica, hay repercusión en la densidad mineral ósea cuando mantenemos a nuestras pacientes después de 6 meses, 1 año, con estos hormonales, sobre todo por esta situación de la supresión estrogénica. Hoy en día hay estudios importantes donde dicen que realmente esto no es importante y que no se mantiene, que en cuanto nosotros quitamos el tratamiento, la recuperación de la densidad mineral ocurre. ¿Okay? Contamos también con el anillo vaginal. Que el anillo vaginal, aquí les puse la imagen, es un anillo compuesto de silástic, que va a contener etinil estradiol y etonogestrel, cuyo metabolito activo es el desogestrel, es no biodegradable, flexible, transparente. Este también va a ser de uso mensual, se coloca intravaginal, idóneamente en el día 1 o puede ser hasta el día 5 del ciclo, y este anillo se va a cambiar cada 3 semanas con una de descanso. También es categoría 1. Tenemos también el parche transdérmico. Este parche también va a tener componente estrogénico, componente progestágeno. Este se va a adherir a la piel, desde donde se va a generar la liberación sostenida y paulatina de la hormona. Cada caja trae 3 parches, es de aplicación semanal, igualmente con una de descanso, y nuevamente también es categoría 1. Entonces, para la anticoncepción hormonal, en términos generales, podríamos decir que en este grupo de la adolescencia prácticamente no existen contraindicaciones, pero sí, mucho cuidado, porque nos podemos enfrentar a pacientes, ya decíamos, con condiciones médicas especiales que hay que tomar en cuenta, como cuáles: trombofilias hereditarias, enfermedad tromboembólica venosa, el síndrome de anticuerpos antifosfolípido, pacientes que se han sometido a cirugía mayor o inmovilización prolongada,
hepatitis aguda, tumores hepáticos y el uso de ciertos fármacos por la competitividad que se da con citocromo P450 y el metabolismo, ¿ok? Donde baja la tasa de efectividad. Entonces, en estos casos sí, la idea es categoría 3 y 4, no utilizar hormonales con componente estrogénico, ¿ok? Algunas consideraciones especiales en función de las últimas revisiones de 2015, decíamos dislipidemias no controladas, hipertensión, obesidad, pero aquí la obesidad es con un índice de masa corporal mayor a 35 kilogramos por metro cuadrado, diabetes mellitus de más de 20 años de evolución o donde ya tengamos enfermedad vascular, ojo, riñón, neuropatía, ¿ok? O migraña con aura. Todas estas condiciones, categoría 3 y 4, nuevamente, ¿ok? Entonces ahí sí, aunque sean adolescentes, evitarlos. Y ahora les quiero hablar rápidamente de qué son los métodos reversibles de larga duración o los famosos LARCs. Hoy por hoy son la herramienta más útil y los métodos que se consideran como de primera opción o de primera elección en adolescentes y ahora vamos a ver por qué. ¿Cuáles son los que comprenden este grupo? DIU de cobre, DIU hormonal o implante hormonal. Estos tres son los que se consideran como en este grupo y bueno, aquí están las siglas en inglés de lo que significa los LARCs y bueno, básicamente en función de qué es que hoy por hoy estamos abogando por los LARCs. Bueno, hay estudios muy importantes que avalan, sobre todo en esta cuestión que revisamos al inicio del apego y de la continuidad, ¿ok? Entonces dicen que son muy eficaces, pero lamentablemente, ¿qué pasa en este grupo de edad? Existe poco conocimiento en el ámbito profesional. Somos nosotros mismos los que a veces tenemos ciertas creencias, ciertos mitos, ciertos límites para prescribirlos, que no estamos bien enterados. Actitudes equivocadas, decíamos mitos, conceptos erróneos, temor a la inserción y a la extracción, preocupación por los efectos secundarios, ¿ok? O porque dicen, no, pues estoy contento con el método actual, pero sobre todo lo que decíamos, aquí lo importante es en qué tasa de continuidad, ¿ok? Y también existe la percepción de que hay costos altos. Entonces, ya mencionábamos que van a ser primordialmente el DIU, DIU de cobre, DIU Mirena y el implante. Vamos a revisar rápidamente. Estos son los dispositivos intrauterinos con que contamos. Está el DIU de cobre, que es tiene un anillo de cobre. Está aprobado para su uso con una efectividad hasta de 10 años. ¿Okay? Los principales efectos secundarios es spotting o mayor sangrado. Esto es bien importante en este grupo de edad, porque hay que recordar que muchas de nuestras adolescentes nos consultan justamente por sangrado uterino anormal o porque todavía no tienen regular su ciclo o el patrón menstrual de sangrado. Entonces, si nosotros vamos a condicionarle todavía más, ¿okay? Esta situación de mayor sangrado o sangrado irregular, pues sí puede ser una de las cuestiones en las cuales haya una deserción o que sea una causa para discontinuarlo, ¿ok? Les voy a presentar ahora al famoso DIU Mirena, ¿ok? Que hoy por hoy es una de las herramientas más útiles. ¿Por qué más útiles? Y también desde luego en este grupo de edad. Bueno, el DIU Mirena va a ser un dispositivo plástico que va a contener en su brazo 52 miligramos de levonorgestrel, y que eso nos va a generar una liberación diaria a nivel endometrial, intrauterino, de 20 microgramos. ¿Okay? Su uso está probado hasta por 5 años, podríamos decir que es la efectividad. Y algo importante, con estas dosis se ha visto que en muchas pacientes, en tasas importantes, hasta por arriba de 20%, se va a generar amenorrea. Entonces, está indicado también como tratamiento de dismenorrea y como tratamiento de sangrado uterino anormal. Y para nosotros los pediatras que nos enfrentamos a pacientes con enfermedades crónicas y complejas, es una herramienta importante. ¿Cuál es la experiencia que hemos tenido nosotros en el Hospital de Pediatría, Centro Médico Nacional? Aquellas pacientes que por alguna situación no pueden o no deben ser sometidas a hormonales combinados,
y que le genera mayor morbilidad y que se nos enfrentamos al problema del sangrado uterino anormal. ¿Cuáles? Sobre todo pacientes con enfermedad de von Willebrand, discrasias, enfermedades de la coagulación, como algún factor de alguna deficiencia de factores, trombastenias, enfermedad renal crónica, terminal, pacientes post-transplante, muy importante porque además aquí estamos asegurando, además del tratamiento del sangrado uterino, la protección anticonceptiva en este grupo de pacientes, ¿ok? Pacientes neurológicas también, ¿ok? Y hay otra versión que es un DIU más pequeñito, ¿ok? Que va a liberar una tasa menor de levonorgestrel, aquí va a liberar 13.5 microgramos, y el uso es más limitado de efectividad, son 3 años, pero se ha visto que no tiene, obviamente, por la dosis menor, tanto impacto en inducir amenorrea, ¿ok? Entonces, ya mencionábamos, es una de las herramientas más importantes hoy por hoy para prevenir primer y segundo embarazo. Esto es algo importante, ¿por qué? Porque nosotros como pediatras, pues desde luego, si la adolescente se embaraza y el embarazo llega a buen término y ocurre un evento obstétrico, pues ahí nosotros los perdemos, ¿no? Pero, ¿qué pasa en aquellas embarazadas que tienen alguna complicación? Hace poco, el caso, por ejemplo, de una chica de 13 años que enviaron con diagnóstico de un tumor ovárico y resultó ser un embarazo tubárico roto. Entonces, aquí sí nosotros tenemos que, desde luego, intervenir y prevenir, ¿ok? Un segundo embarazo. Está también, por supuesto, aceptado nulíparas y menores de 18 años, es categoría 2 de la OMS. ¿Y por qué está ubicado en categoría 2? Aún no existe algún peso que tenga suficiente, alguna evidencia categórica para colocarlo en 1, digamos en esta edad. Sin embargo, no existen contraindicaciones, si revisamos la literatura, que sobrepasen, que digan que los beneficios realmente tengan, que sobrepasen pues el beneficio que ya mencionaba anteriormente, ¿ok? Como primera alternativa en este grupo de pacientes. ¿Cuáles son los principales problemas o los mitos que hablábamos? ¿O qué nos da miedo? ¿O qué pensamos? Dificultad en la inserción, ¿no? Desde luego sí se necesita que haya personal capacitado para ello, pero hay estudios que nos demuestran que no hay diferencias significativas en la dificultad para la inserción en relación a la mujer adulta, muy importante. Nuestros adolescentes no requieren dilatación cervical, no requieren ninguna terapia endocervical para generar la dilatación, no existe realmente alguna otra diferencia, ¿ok? Mayor dolor en la inserción, igualmente. No hay una evidencia de peso adecuada para establecer que nosotros en las intervenciones que hagamos vamos a tener algún impacto importante para reducir el dolor. Sin embargo, eso es lo mismo tanto en nulíparas como en multíparas. Hay estudios que mencionan, por ejemplo, la premedicación con ibuprofeno, realmente se ha visto que no hay que realmente no hay peso, pues, ¿no? No hay una evidencia sólida. La enfermedad pélvica inflamatoria, muy importante, no, el DIU como tal no genera mayor riesgo para enfermedad pélvica inflamatoria, sin embargo, si nosotros detectamos que esta paciente, como mencionamos al inicio de la charla, tiene conductas de riesgo para una enfermedad pélvica inflamatoria o una infección de transmisión sexual, desde luego hay que hacer un escrutinio adecuado y una detección oportuna. Y algo muy importante, el temor a la expulsión, mayor riesgo de expulsión. Hay un estudio que les voy a presentar ahorita, muy importante, donde miren ustedes cómo mencionan aquí las tasas en nulíparas de expulsión menores a las multíparas. ¿Okay? Entonces, tampoco ello representa algún inconveniente. Vamos a hablar rápidamente de lo que es el implante subdérmico, que es la otra herramienta que yo les mencionaba dentro de los métodos de larga acción irreversibles. El implante subdérmico es una varilla plástica muy pequeña, mide 2 milímetros de ancho por 4 de largo y va a contener 68 miligramos de tonorgestrel, que es la hormona activa, con una efectividad anticonceptiva superior a 99% en el primer año de uso. Posteriormente va descendiendo, manteniéndose hasta por 3 años. ¿Por qué va descendiendo? Porque la tasa de liberación en microgramos día, desde luego, va descendiendo. Se reportan tasas en las primeras 6 semanas hasta de 70 microgramos por día, que van a descender posteriormente a la mitad, 35 que se sostienen en el primer año y 30 hasta por el segundo y tercero. ¿Okay?
son una herramienta excelente para lograr disminuir las tasas de embarazo, sobre todo cuáles, ya mencionaba, aquellas adolescentes que sí llegan a tener un embarazo a término, que llegan a tener un evento obstétrico, y hoy por hoy es una de las herramientas que nuestros colegas ginecólogos y obstetras están evaluando aplicar antes del egreso. Existe todavía una controversia acerca de cuál era el mejor momento, si antes de que la paciente egrese o después de 4 a 6 semanas, sobre todo en función de considerar que la acción de los progestágenos pueden tener un impacto sobre el tiempo y calidad de la lactancia. Sin embargo, a este respecto, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia emitió una opinión que está publicada, miren ustedes, en agosto del 2016, donde enérgicamente la recomendación es inmediatamente posparto, avalado por la OMS. ¿Por qué? Porque el beneficio, desde luego, va a superar cualquier otro riesgo de los que estamos descritos. ¿Okay? También aquí se va a requerir capacitación por un personal de salud que esté adiestrado, desde luego, en la inserción y en la remoción. Para aplicarlo existe viene ya con un dispositivo plástico estéril y ya no hay posibilidad, anteriormente con los otros insertores, se podían ir más abajo a nivel muscular o se podían perder. Ahora ya no hay forma porque ya el dispositivo entra inmediatamente en la región subdérmica y ahí se dispara y ahí queda la varilla, ¿okay? Y al término de los 3 años se hace una pequeña incisión en donde entró, se extrae con una pinza y puede ser un sitio también, desde luego, útil para insertar el siguiente si es que la usuaria así lo decide. ¿Okay? ¿Cuál sería la principal contraindicación? Antecedente de enfermedad hepática, tromboembolia o un sangrado uterino de causa desconocida. Estos son útiles también, desde luego, en condiciones médicas especiales, ya mencionábamos. Aquellas adolescentes que por alguna condición médica van a tener una tasa mayor de abandono o de no cumplimiento de algún otro método, como puede ser depresión, intento suicida, aquellas pacientes que tienen afección neurológica con una discapacidad intelectual, epilepsia, porque ya mencionábamos la competitividad en cuanto al metabolismo con algunos otros hormonales, cardiopatías o síndromes genéticos. Y este es el estudio del que yo les hablaba, es un estudio muy interesante que se llama Proyecto Choice, está publicado en el 2014, que es el estudio, digamos que metodológicamente más importante en los últimos años, en función de que es una corte prospectiva que se realizó en el Hospital de Washington del año 2008 al 2013 y incluyó 10,000 mujeres, entonces pues nada despreciable. ¿Cuál es una de las fortalezas de este estudio? Que en este estudio se eliminaron las principales barreras, que ¿cuáles eran? El costo, el acceso y el conocimiento, porque se les dio una consejería particularizada y para que se pudiera prescribir el método. Entonces, 60% de estas 10,000 pacientes fueron menores de 25 años y de ellas 1,404 eran menores de 19 años, que como mencionaba también es una fortaleza, ¿por qué? Porque hasta hace poco tiempo no había estudios en adolescentes, no había estudios que consideraran este grupo etario, ¿okay? Se les dio seguimiento por 3 años, donde hasta 72% de las usuarias adoptó y tuvo un buen seguimiento con estos métodos, con los LARC, ¿okay? En el grupo de edad de 14 a 17 años, 63% escogieron el implante y en el grupo de 18 a 20 años hasta 71% el DIU, ¿okay? Ambos grupos con un nivel de satisfacción y continuidad superior a 80%, que como mencionábamos es lo que buscamos en este grupo etario, ¿okay? Con una reducción en las tasas de embarazo hasta del 75% comparado con las tasas que están descritas para Estados Unidos para ese mismo año, ¿okay? Entonces miren ustedes las tasas de satisfacción tan solo al primer año de uso, ¿okay? Esto es con Mirena, DIU de cobre, implante, iba disminuyendo para el hormonal de depósito, los orales, el parche y el anillo. Entonces mencionábamos que siempre tenemos que tomar en cuenta la reversibilidad y miren ustedes en esta imagen les presento
la tasa de embarazo descrita para los grupos primordiales. Aquí en el primer eslabón están prácticamente los de barrera, donde están reportado tasas más altas. Posteriormente están los hormonales, ¿ok? Y finalmente este último grupo que estamos hablando, que son los implantes y los DIUs. Menos de un embarazo por cada 100 mujeres en un año. Entonces, la Academia Americana de Pediatría, cierta de que esto, como ya mencionábamos, es un problema de salud pública y que por supuesto a los pediatras nos corresponde también y tenemos la obligación de tomar participación y responsabilidad en todo este problema, emitió recomendaciones. Están publicadas desde el 2007 estas primeras recomendaciones. ¿Y cuáles son esas recomendaciones? Son que el pediatra debe integrar y formar parte de la educación sexual en su práctica clínica habitual, que debe animar a las familias a tratar temas relacionados con la sexualidad, que debe proporcionar educación sexual, que debe ofrecer consejo específico, confidencial, sensible, en función de las diferencias culturales, algo muy importante, sin prejuicios sobre estas cuestiones, facilitar la atención ginecológica, participar y colaborar en programas y trabajar con las autoridades sanitarias. Y estas recomendaciones se actualizaron en el 2014, aquí también les traigo la cita. Y algo muy importante y lo que quiero que se queden hoy, a lo mejor como la principal premisa, es, miren ustedes, la recomendación por la Academia Americana dice, deberán poder educar a sus pacientes con respecto a los métodos anticonceptivos de larga duración, incluyendo el implante progestina y los dispositivos intrauterinos, que hoy por hoy, por su eficacia, seguridad y facilidad de uso, son la primera línea de opción de anticoncepción en adolescentes. ¿Ok? Y por último, el mensaje que independientemente del método que se utilice, siempre abogar en este grupo por el método doble. ¿Por qué? Ya mencionaba el doctor en la charla pasada, prevención de infecciones de transmisión sexual. Entonces, para finalizar, tener un hijo debe ser una decisión, no un accidente. Los adolescentes tienen derecho a una información apropiada para en función de ello poder tomar decisiones asertivas. El éxito en el uso de estos métodos no depende únicamente del grado del conocimiento, sino también de la posibilidad de utilización que cada adolescente sea capaz de hacer. Y en esto dejamos entonces ahí la premisa de LARCS, ¿ok? Y el riesgo del uso de un método siempre será menor frente a la posibilidad de un embarazo no deseado. Gracias.